En este desierto el sol es muy poderoso y muchos animales se esconden la mayor parte del día para protegerse de él. Sin embargo, está por caer la noche y aprovechan para salir a hacer algunas de sus actividades. Yo también aprovecharé ese tiempo para poder ir a buscarlos. Voy a levantar este tronco. ¡Wow! ¿Qué les dije? Hay criaturas que parecen que son de otro planeta, ¿no? Este es un 100 pies. Un 100 pies del desierto de Baja California Sur. Vean cuántas patas tiene. No lo voy a molestar mucho porque de alguna manera me puede morder. Estos 100 pies tienen dos tipos de toxina, venenos. Es un veneno neurotóxico que lo utilizan con un par de colmillos que muerden a su presa, lo inyectan y la paralizan. Y después necesitan otra toxina que se llama citotoxina y que funciona para poder digerir lo que se están comiendo. Es como si inyectaran unos popotes que van a empezar a tragar su presa. Voy a tratar de verlo para que lo podamos ver un poquito más de cerca. Tengo que ser cuidadoso porque si él se siente agredido, posiblemente puede intentar morderme con sus colmillos. Voy a tratar de utilizar una vara para apoyarme, para sacarlo. Ser muy cuidadoso para no lastimarlo. Son frágiles. Lo voy a llevar a la tierra para que lo podamos ver caminar. Vean, vean cómo hace. Vean lo que hace. Ven esas antenas. Esas antenas le ayudan a poder dirigirse. Esas antenas le ayudan a darse cuenta que hay enfrente. Es un animal que es nocturno por lo general. Caza de noche, por eso ahora lo encontramos todavía dentro de este tronco. Voy a tomarlo. Es un poco riesgoso, pero creo que puede valer la pena. Lo tengo. Es muy peligroso porque puede sentirse agredido. Está corriendo. Si me muerde, se me puede echar la mano, ¿eh? Y de verdad que duele muchísimo. Es peor que el piquete de una avispa o que el de una abeja. ¿Pueden ver las patas? Vean cuántas patas tiene. No necesariamente por llamarse 100 pies quiere decir que tiene 100 patas. Puede tener hasta 15 pares de patas. Incluso en Australia hay una especie que se alimenta de murciélagos. Esta del desierto de Baja California Sur puede llegarse a alimentar de pequeños ratones, de insectos. Es un gran cazador y está esperando el momento perfecto para atacar. ¿No les parece una máquina? Es importante que puedan ver de muy cerca los colmillos que tiene. En este momento, esos colmillos podrían apretarme e inyectar esa toxina y haría obviamente que mi mano se inflamara de una manera en la que no aguantaría el dolor. Por su tamaño no podría tragarme, pero el dolor me quedaría por muchísimo tiempo. Voy a dejarlo en este tronco. Vean cómo tiene una adhesión perfecta. Está totalmente adherido. Cada una de sus patas están haciendo movimientos perfectos. Está caminando perfectamente bien. Vean cómo lo va haciendo. Es increíble. Es una máquina perfecta. La naturaleza es perfecta. Voy a tomarlo y volverlo a dejar en el sitio de donde lo sacamos. Seguramente estaba esperando que caiga la noche para cazar. Si lo dejamos afuera, puede ser vulnerable para algunos depredadores. Y no valdría la pena arriesgarlo. Estoy a punto de tenerlo. No puedo ser muy brusco con él porque puede lastimarme. Y vaya que puede dolerme muchísimo. Estoy nervioso. Es un animal que en cualquier momento puede reaccionar de otra manera. No quiero tener esos colmillos dentro de la mano. Voy a dejarlo justo donde estaba. Él mismo va a buscar su camino. Y se va a esconder. Hay que dejarlo que vuelva a casa. Fue increíble, ¿no? Yo voy a seguir mi camino porque el desierto de Baja California Sur guarda cosas que todavía nos faltan por ver.